Hola chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft. Nosotros estamos aquí en una nueva review de un mod. Estamos en el Tree Capitator Pig o algo así. Y muchos, debo decir que el link hacia la va a estar acá abajo en la descripción. Tanto como el placer de Block Launcher y el post del creador de este mod. Así que vamos a comenzar. Este mod es bastante fácil de pues, instalar. Nada más tenemos que ir a la llave de Block Launcher y nos administrar mod PSCrypt. Vamos a darle, esta es una grabación que hice, importar almacenamiento local. Vamos a dice download y vamos a darle dice tree chopper, ok. Ahí nos regresamos, nos metemos en un mundo, ya tendríamos instalado el mod. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos un pollo, para allá pollo. Creo que si nosotros instalamos un bloque del árbol, van a ver lo que pasa. Se instala todo el árbol e incluso nos da el doble de madera. Si este árbol tenía 6 bloques de madera, pues nos da 12. Es lo que me gustó mucho de este modo, pues de que te puede hacer mucho de survival y puedes comenzar esas pocas habilidades que bastante rápido. Y creo que las hojas se quitan más rápido, no sé. Y que estás cansado, creo que quieres ir por un hacha. Pues a ver, así. Y ahora, 22 bloques de madera en un ratillo. ¿Qué otro árbol? Pues otro árbol que no talamos. Y 30 bloques de madera en un árbol. En tres árboles. Y aquí que esto también, pues aquí lo empezamos a romper y ahí está, más madera para nosotros y las lianas se quedan. Es que me gustó mucho este mod. De cuatro árboles conseguimos, no sé por qué se me traba, de cuatro árboles conseguimos un montón de madera y puedes hacer hasta tu casa de troncos de madera y pues la verdad es que pues te va a quedar bien, pues porque tierra. Así que, como les digo, seguro es un modo bastante útil. O sea, puede hacer todo esto. Y pues es que no cuesta acá la madera, pues. Bien, todo lo que hice. ¿Y qué? ¿Con cuánto? Con cuatro árboles. ¿Con eso? Sí, con eso. Y la verdad es que. Y doble. Y doble. La verdad es que, pues, este modo está bastante genial, ¿no? No sé, me gustó mucho. Y sí, ya me cambié la skin. Hoy es un poco. Hoy es un poco. Se puede decir que navideña. Y como digo, ya me cambié la skin. Aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado. Es una review cortita, pero de un mod que pues está bastante chido, se podría decir así. Y se nota que soy mexicano. Y muchos, un chico, si pueden suscribir al canal. Debo decir que el video anterior tuvo un montón de visitas. Bueno, tuvo como 20 visitas o algo así. Que la verdad, pues, o sea, cuando empiezas en YouTube, en tu primer video, no piensas tener 20 visitas en tu primer video. Y pues la verdad es que mi video anterior pues consiguió darme 5 suscriptores, el de Skywars. Así que espero que este también me dé más suscriptores. Así que no, chicos, que vamos a dejar el video de hoy. Pues, espero que os haya gustado. Si te gustó, like, comenta, suscríbete, comparte el video con todos y cada uno de los amigos. Y todo eso, muchas gracias. Hasta luego y bye. Ok, creo que esto pues viene muy bien, ¿no? Y ahora, todas las saplings que, pues esto es madera infinita porque al cabo te da más saplings y no te tienes que esforzar. Ya tengo una sapling, dos saplings y aquí tenemos muchas más saplings, o sea, miren. Y aquí tenemos unos 7 saplings de 4 árboles que quité y cada sapling pues te da 10 de madera, ¿no? Así que, nada, chicos, ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? Y eso ya lo dije. Ok, ya, bye. Sapping para todos.